mantenimiento y la versión nueva del juego se volvió mandatoria. Hola, bienvenidos a un video, espero que me hayan extrañado todo este fin de semana de puente en el que no subí videos. Primero que nada, pues bueno, tenemos que, digamos, se terminó el Tag Team Tournament, tenemos la posibilidad de cambiar las pocas medallitas que nos quedaron para ver si nos sale por ahí una gemita. Miren, me dieron una. Entonces no olviden cambiar esas, ¿no? Están aquí en el bannercito de información. Y que llegó el evento de Zona. Con las cartas que ya nos habían dicho, esta mamada. A la cual le nerfearon el ataque a la mitad. El daño a la mitad. Está bien, chicosa fea. Pinches chingaderas idosas. Y viene con un evento de piñatota. Lo que nos dice aquí también es que en este evento de piñatota, como es de costumbre, hay ciertos monstruos que infligen doble o hasta quíntuple de daño. En este caso, los dragones marcadores, ¿no? Los dragones de los protagonistas de Arc 5, de 5Ds. Y bueno, tenemos aquí que el 25, después de las 11 de la noche, tal vez el 26 a las 12 en algunos otros países, podremos desbloquear al bueno de Zone, bueno, el malo, y llega en su modo enlatado. Como pueden verlo ahí, yo quería que llegara como Yusei con chingaderas metálicas en la cabeza y su traje de me encanta ser Ario. O vea, así todo guapo, te hubiera estado bien chido, pero pues bueno, no se pudo, ¿verdad? Y tenemos este otro Time Lord al cual no le partieron, no. Es que tus parte a la mitad de los puntos de tu oponente, este no lo nerfearon. Y algunas otras cartitas, ¿no? Victoria, Advance Draw. De inquieto el señor de la curación. Esto te los pueden dar ya sea soltando o en la lotería, ¿no? Y estos paquetitos pueden traer estas cartas de aquí abajo. No son la gran cosa, supongo que tenerlas está bien. Si se dan cuenta ya tengo más de uno. Muchos de estos son dropeo de personaje. Esto es haciéndole daño. Después de un par de días me parece te dan un paquetito de esto. Y adentro viene una carta de estas, ¿no? No es la gran cosa eso, simplemente pónganse a hacerle daño, ¿no? En cuanto a deck de farmeos, por lo que estaba viendo, lo que se recomienda más es utilizar un deck con triple Young Synchron, triple de la chingadera que sale del cementerio, pero eso implica comprar tres estructuras, así que si no tienen la estructura, simplemente agarren su deck de farmeo de confianza, métanle tuners y unos buenos estardos en el extra deck, aunque sea con la skill de Yusei y listo, a jugar. Y pues ya, eso es todo por el evento de Zone. Este evento va a durar hasta el 3 de abril, aunque afortunadamente el 25 ya lo vamos a poder desbloquear. Bueno, son estos eventos largos, creo que son de 11 días. ¿Qué más tenemos aquí en información? Nos llegó que... esto, nunca gasten en esto, ¿eh? Son los para hacer aparecer tu duelo y para el carta extra, o nunca se gasten sus gemas en eso, es una cagada, es parte del evento. Y tenemos también que... Había otra cosita que ver por aquí. Ah, sí. Los problemas con Magician's Magic. Había un problema con cómo estaba escrita la skill. Dice aquí. Se cambió. Antes decía regresa a una Dark Magician Gear, Magical Dimension o Magic Cylinder a tu deck. Desde tu mano adhiere Dimension Conjurer desde fuera de tu deck a tu mano y entonces adhiere Dark Magician Girl a tu mano. Y lo correcto es regresa una Dark Magician Girl, Magical Dimension o Magic Cylinder a tu deck desde tu mano. Adhiere Dimensional Conjurer desde fuera de tu deck a tu mano. Entonces adhiere Dark Magician Girl desde tu deck a tu mano. Lo único que cambia es que dice que viene del deck, ¿no? Para evitar confusiones. Y esto está bueno. Algunas cartas que estaban en el inventario cambiante del cambiacartas, del card trader, del bazar, ahora pasan a ser el inventario regular. Eso está bien porque a veces andábamos teniendo que cazar cartas como Aromech Kananga para los que quieren armar a la bruja, Pulso Trirámide. ¿Qué otra cosa se solía buscar de aquí más o menos? Magician's Rod, ahorita que el mago oscuro está por ahí molestando. Las otras cartas Arobru, aquí está la bonita de Rosemary. Y esta madre que a veces se llega a usar en Blue Eyes, ¿no? Entonces, está bien, así no tienes que andar esperando a ver cuándo te sale. Lo que sí sigue estando en el inventario cambiante es Kydroid, por ejemplo. No es como que hayan metido todas, por ejemplo, esta madre siempre estaba ahí, ha estado ahí.
Dark Magic Attack también que se quede ahí, no todos la usan. Está este güey. Entonces, bueno, si nos vamos al inventario regular, verán que ya están ahí estas cartas, ¿no? Donde quiera que estén. Por ejemplo, aquí está la Kananga. El Kananga, por cierto, no es niña. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos el evento de Don Zou. Es uno de estos eventos de piñata, ¿no? Miren, es bien sencillo. Te metes. Pero no con este güey, está feo. Está feo el deck que le puse. Con Anzu. Bueno, antes de continuar ahí mostrándoles de las manqueadas contra el Zou, solamente decirles que después de cierta cantidad de duelos aparecerá y no te va a costar gastar estas cosas que dice aquí 98, creo que con 100 lo puedes hacer aparecer, las mascaritas se obtienen teniendo duelos. Y mientras tanto puedes darle a Sis Duel y es como si tuvieras un duelo de estos normales con este güey, ¿no? Y cada después de que tengas 5 duelos normales aparece un otro duelo. ¿Qué les recomiendo? Si ya les salió aparición, hagan a Sis Jules hasta que tengan opción de el turboduelo para que le enfrenten en turboduelo y así tengan mayor posibilidad de hacerle más daño. Porque en los turboduelos Stardust aparece ya en el centro del campo y entonces podemos proceder al resto de nuestras jugadas, ¿no? La otra cosa que les iba a decir, bueno, esto es hacerle un chingo de daño, ¿no? Ese no es como que tanto problema. Siempre, es más, si te gana o si no le ganas, pues marca empate y simplemente los puntos que le has hecho se suman. En cuanto a las recompensas acumulativas, tenemos que en total al menos ha de dar unas 200, yo creo. Vamos a contarlas como siempre. Aquí hay 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 130. Ah, por cierto, el tapetito está chido. 130, 150, 180, 220 gemas en total, ¿no? Y tenemos el icono con el robot del futuro que resuelve los problemas con paz y amor, el protagonistas, la lata de sardinas y el apurio. Steel chips, esta madre. A mí la estrategia Time Lord no me gusta para nada. La odio, la detesto. Me parece la mierda más cancerígena que puedas imaginar. Pero sé que a mucha gente le emociona. Así que, pues bueno, ¿verdad? Aquí está Advance Row en refractía en prismática. Órale, qué loco. Vamos a Duel Links Meta. Aquí en Duel Links Meta tenemos las filtraciones. Tenemos que ya se filtraron sus recompensas. Muy probablemente algunos de estos vayan a darlos a uno o hasta a dos. Yo creo que los QR van a ser a uno. La verdad, todas me parecen la misma mierda horrible y cancerígena. Así que, no sé. Jugadores Time Lord, pues ya me digan cuál creen que van a dejar a uno. Pero, pues, X. Luego tenemos en cartas filtradas. Recuerden muy bien que muchas de estas puede que lleguen a la caja. Otras puede que sean de eventos. La verdad no sé cuáles de estas ya están en el juego. Creo que esta sí ya está. Carga de poderosos, esta no. Esta a lo mejor viene para el... Por lo menos nos tienen que dar una o dos para los tickets de PvP. Entonces a lo mejor estas, ¿no? Esta del perrito, que yo creo esa seguramente sí. Y tal vez carga de poderosos, ¿no? Y luego tenemos el Link Solfacor, lo cual me hace pensar que ya viene la Solfacor. Y si es eso, uff. ¡Oh, me vengo! Amo este arquetipo. Me encanta. Porque, pues, monas chinas. Entonces, ¡ay! La caja que sigue es chica. Si viene en esa caja, sí me lo armo. Es que me cagan las cajas grandes. ¿O es grande? La caja que tenemos... No, sí es chica. La caja que tenemos ahorita es chica. Y miren, aquí está el Quasar. Ah, sí, es otra cosa que olvidé mencionar. Que en los detalles del evento nos mencionan al Quasar. Y de hecho lo podemos convocar con la ayuda del skill del evento. Tiene su animacioncita donde salen así en rosita y sale el Yusei dorado y todo. Lo cual quiere decir que si bien tal vez no nos lo den en la caja, a lo mejor sí en las skills. Y esta podría ser como que el primer paso, ¿no? O sea, con el skill para Yusei, para sacarlo rápido, el modo doradito, ¿no? Si nos lo dan fuera de skill, a lo mejor le suben el nivel a los personajes de Arc 5, y pues a lo mejor que te den uno, ¿no? Aunque, pues igual podrían meterle la caja y chinguele, mijo, saque tres, no lo sé.
Luego está este güey que muy probablemente existe en la caja, el luego R. Esta la vas a necesitar a 3, así que ahí está la vuelta 3 en la caja. Y estas cositas que son R, ¿no? Más cartas de estos, güey. Estas cartas se podían activar desde la mano en la en el anime. Si se podían activar en turno oponente desde la mano, no sé. A lo mejor acá no. A menos que alguna de estas cosas te lo facilite, ¿no? Y aquí hay cambios de rarezas, ¿no? Puede que sean cartas que vengan en la caja o pues por ahí que nos la den en otro lado, ¿no? Lo que llama la atención, bueno, Rebelión creo que tenía un evento diferente en anime. Ya no te, no, 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 no me digas nada, Kaito. Orcus ya también se había filtrado que muy probablemente iban a venir. Si bien, no creo que vengan en esta caja porque ya son demasiadas estrategias, ¿no? Solfacor, los pinches Time Lord. Aunque ya lo han hecho antes de que la caja tiene sus dos propias estrategias y te meten el sincro ahí random gratis porque sí. Mire, Orcus es un arquetipo fuerte y hay un par de cartas super raras que están en otras cajas, las cuales, híjole, mano, van a armar y si viene van a tener que ir por ellas porque el arpa es muy importante. Y luego viene el Alistair chiquito. Y esta, qué bonita está, pero no sé qué onda. Y ella se utiliza en Invoket en TCG, así que muy probablemente si viene el Alistair chiquito, pues a lo mejor viene ella, ¿no? Ahora tenemos las skills filtradas, ya para de una vez abarcar aquí todo, ¿no? Skills para Zone, recuerden, todo esto, desde que empecé con las filtraciones, es especulación. Generalmente Decay no se equivoca, o sea, bueno, no Decay, las gentes que le filtran cosas para Dueling Meta no se suelen equivocar, pero a veces con las skills es donde suele haber más problemitas, ¿no? Ok, primero tenemos transformación del Emptiness Transformation into the Infinite. Transformación del vacío al infinito. Al principio del duelo adhiere un Zephion de Ultimate Time Lord a tu deck. Además, el siguiente efecto puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo. Envía hasta dos cartas de tu mano al cementerio y envía el mismo número de nivel 10 al azar Fairy Monstruos desde tu deck al cementerio. Este skill solamente puede usar usadas si comienzas el duelo con un deck, excluyendo extra deck que contenga ningún otro monstruo que no sea nivel 10. Bueno, para los putos Time Lord. Nacido del infinito. Envía un Time Lord un monstruo Time Lord a tu cementerio desde tu mano. Entonces adhiere un monstruo Time Lord con el mismo atributo, pero con un nombre diferente. No, pero que sea diferente del que los que están en tu cementerio desde tu deck a tu mano. Cagada. Una vez por turno y tú dos veces por duelo. Vacío infinito y luz infinita. ¡Luz infinita! Cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo. Envía una carta desde tu mano al cementerio y entonces coloca un Empty Machine a tu campo desde fuera del deck. Esta es la trampita esta. Entonces a lo mejor la Empty Machine que está acá arriba es por skill. Aunque viene N, tal vez sí pueda venir en la caja, ¿eh? ¿Dónde íbamos entonces? Puede ser usado durante el siguiente turno después de que uno de tus Empty Machine, Infinite Machine o Infinite Light es removido desde el campo por tu oponente. Revela un Zephion de Ultimate Time Lord en tu mano a tu oponente. Envía 10 Time Lords diferentes desde fuera del deck al cementerio. Ah, está bien, porque hay una de estas madres que te pide que tengas 10 uno de estos güeyes. De hecho, creo que es este güey, el Zephion. Sí, es este güey, pero la cosa es que lo vas a tener que tener en la mano para lograrlo. El Zephion es el UR de la caja, creo, no, sí, es el UR de la caja. La veo difícil. Esta skill solamente puede ser usada si comienzas. No, espérame, este no, así. Si comienzas el duelo con un deck excluyendo extra deck que al menos tenga la mitad. Que al menos la mitad. Y ningún otro monstruo sean Time Lord. O Time Maiden. Y al menos un Infinite Machine y un Infinite Light. Bueno, Infinite Machine y Infinite Light si vienen en la caja entonces. Silent Time Lord. Puede ser usada si tú controlas un Time Lord. Un monstruo. No puedes activar efectos de monstruo hasta el final del Standby Phase. Para que no se te regrese al deck, ¿eh? Pero pues aún así está culero, la verdad. Harsh Truth.
Puede ser usada antes de tu robo normal, cada vez que tus puntos de vida bajen en 1500. Una de las cartas que robes normalmente este turno será al azar un Time Lord. Ah, es robar sentido Time Lord. Poder infinito, yo no tengo límite en mi poder. Bueno, decía Infinite Power of the Time Lords. Juega un Time Lord. Ojo, cuando las skills dicen juega, ¿eh? Ni si no cuenta como convocación. En tu mano, al campo, en posición de ataque boca arriba. Fin. Solamente puede ser usado una vez por turno si tú controlas Infinite Light. Ah, ¿cómo traer esa chingadera? O sea que turno uno, no, porque esa madre es trampa. Sí, esa madre es trampa. Time Lord Booster. Selecciona un Time Lord que tú controles, bueno, un monstruo, e incrementa su ataque por su nivel por 200 hasta el final del turno. Durante este turno, tu oponente no toma daño de batalla. ¡Ah, qué cagada! Una vez por duelo y dos veces. No, una vez por turno y dos veces por duelo. Nada de esperanza en el futuro, solo desesperación. Una vez por turno, uno de los siguientes efectos puede. ¡Ah, mucho puto texto! Uno de los siguientes efectos puede ser usado. Esta habilidad puede ser usada solamente dos veces por duelo. Y si tú regresas cartas en el cementerio con esta habilidad, no puedes usar este skill por el resto del duelo. Baraja el deck. Baraja tu, el deck de tu oponente. Ok. Revela un Lacium Time Lord desde tu mano a tu oponente. Entonces regresa tres cartas al azar al cementerio del oponente. Ah, mira, no era mucho texto, es que eran dos skills. La mucho texto es la de abajo. Un vínculo ilumina el futuro. Cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo. No puedes cambiar la posición de batalla de tus monstruos, de los monstruos colocados. You can. Ah, no, puedes cambiar la posición de batalla de los monstruos colocados. Ok. Envía un Synchron. Ah, este ya no es de Sound, este ya debe ser de Yusei. Envía un Synchron, un monstruo Synchron. O un monstruo B, viento de nivel 2 guerrero. Con 1000 de ataque o menos desde tu mano a tu cementerio. Entonces adhiere un monstruo Synchron desde tu deck a tu mano. Y coloca un Synchro Chase. Ah, Synchro Chase. Ok. Ya se fuera el deck. Qué bueno para no llevar ese puto ladrillo en el deck. Y pues la carta no es tan mala. No es mala. La cosa es que robarla y. Envía todos los monstruos que tú controles al cementerio. Si el total del ataque original de esos monstruos enviados al cementerio es 2500 o más. Coloca al azar un dragón marcador. Bueno, dragón insignia. Bueno, un signo de dragón. Con nombres diferentes desde fuera del deck. Cuatro de ellos. Coloca. O sea, los pones boca abajo. Ah, por eso dice que los puedes cambiar. Puede ser usado en el turno 3 o en adelante. Regresa un Stardust Dragon desde tu campo o cementerio del extra deck. Y entonces cambia el nivel de todos los monstruos sincro que tú controles. A dos y coloca un Livestream Dragon desde fuera del deck. Esto es para poder hacer al shooting. Esta habilidad solamente puede ser usada en los comienzos de un duelo que con un extra deck que contenga un nivel 10 o mayor monstruo de luz y ningún otro monstruo que monstruo sincro y un deck que contenga al menos 7 nivel 2 o menor guerreros máquina. Uf. Uf, uf, uf. Creo que. Que la otra skill de OTK pues es mejor, pero a ver qué tal con el shooting, ¿no? El hecho de que no esté en skill me hace pensar que es, o viene en subida de nivel de mundo con personaje o viene a encaja. Veremos, veremos. Es que 5D ya están en 40, no creo que lo suban ahorita hasta 45, aunque sería el paso natural porque pues es el tercer mundo en teoría, aunque cronológicamente se supone que sería Darkseid, pero no, fue el tercero en llegar. Roaring Soul. Esta habilidad solamente puede ser usada una vez por duelo enviando un monstruo demonio. Ah, este es de Jack. Desde tu mano al cementerio, envía un resonador de nivel 4, Dark Demonio, desde tu deck al cementerio. Entonces adhiere un nivel 4 demonio de fuego, o sea, los otros dos, los. Dark, los que se llaman Fire, ay, Fire y Crimson, creo. A tu mano. No puedes convocar especialmente monstruos durante este duelo, excepto monstruos sincro, monstruos tuner o convocar especialmente desde la mano. Ok.
Solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por duelo y máximo uno una vez por turno, ¿ok? Entonces eliges uno de los dos. Si tú controlas Red Dragon Arcfiend, regresa un monstruo demonio desde tu campo y un monstruo desde tu mano al deck. Entonces coloca Red Rite en tu campo. Si tú controlas un nivel 8 o mayor sincro, destierra a todos los monstruos en el campo excepto el monstruo con el mayor ataque, mayor nivel. Además, el resto de cartas, los monstruos boca arriba en el campo son afectados por otras cartas, excepto sus propios efectos hasta el final de este turno. Si un dragón de oscuridad sincro es convocado por sincronía a tu campo mientras esta carta está en tu cementerio, puedes añadir esta carta a tu mano. Bueno, miren que como te la coloca así como, ¿cómo se llama esta madre? Como Couture Creative y la puedes activar luego, luego debe ser lo mismo, ¿no? Ok, durante este turno, los resonadores en posición de defensa que tú controles no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Ah, en ese está culero, la neta es que se va a usar el otro, pero no sé, porque es que la habilidad otra está God, la del Demon Resonance. Péndulos unidos. Al principio del duelo adhieres zonas de péndulo a tu campo. Bueno, esto debe ser para todos los personajes de 5Ds. De 5Ds, de Arc 5. Los siguientes efectos pueden ser usados una vez por duelo. Selecciona un monstruo péndulo que tú controles y colócalo en tu zona de péndulo. Entonces selecciona un monstruo péndulo en tu deck con el mismo tipo original que ese monstruo, pero con un nombre diferente y colócalo en la otra zona de péndulo. Entonces niega el efecto de ambas cartas hasta el final de este turno. El turno en que activaste este efecto solo puedes convocar especialmente desde el extra deck una vez, excepto monstruos péndulo. Esta habilidad solamente puede ser usada o aplicada al principio del duelo, que comiences con la mitad de tus cartas en tu deck, excluyendo extra deck que sean péndulos con el mismo tipo. ¿Péndulos magos será? Me gusta, me gusta. Ahí están las voces de este men y nos dice aquí que ya se va a dirigir al portal Jirah. Y miren, vienen los... ¡Qué chistoso está esta madre! Pero me gusta el mate. Me gusta el pinche cacahuate montado en una moto con manos. Es que este güey está bien chistoso. Sus pinches manitas gigantes de ahí agarran las cartas y la chingada. Aunque aquí no se ve. Pues... El de obligatorio de su mono y la del robot del futuro y la chingada, ¿no? Ah, y ahora nos viene el Yayak. ¿Cuándo nos van a dar el de aquí, chiquita? Yo quiero ese. Está muy chingón el de Yayak. Con Mission Circuit, que va a ser un evento secundario seguramente por estos días. Iconos, todos ahí raros. Y terminamos con las filtraciones. La verdad es que este es un personaje que a mí no me emociona en lo particular. Pero puedo entender a esas personas a las que sí. O sea, no porque el... No es que no me emocione por el tema de 5Ds, porque pues sí es el malo final. Y el hecho de que esté llevando un evento con el malo final, pues está bien, ¿no? O sea, o paran aquí los eventos de 5Ds y los que vengan serán repollos, o comienzan a dar cosas después de la historia. Entre el timeskip, ¿no? Porque puedo entender que estos personajes, porque incluso cuando llegó el castillito de este güey. Al principio del evento sale ahí el ¿cómo se dice? El cutscene de que, oh no, volvió. Entonces puedo entender que es después de enfrentarlo, pero como todavía no están grandes, pues es antes del timeskip, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Con esto de que están haciendo de que, ah, pues puede que haya un. Muchos especulan y ojalá que haya un un torneo de los multiversos, un evento que combine las dimensiones con el tema de que pues Brains, ay, no traigo sincros aquí, ah, es que puse al otro pendejo. Vente tú. Entonces, pues a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el futuro con Duel Links y sus llegadas de personajes de así que esto es Loquendo City. El fanfic más locochón de Yu-Gi-Oh! Jamás creado. Y es oficial, además. Este es un fancomic oficial. Y pues bueno, así las cosas con el evento. Como les muestro aquí, ese evento piñata tiene sus 26.000. Pero, oigan, les puede llegar a salir hasta de
180 mil y chingaderas así. La cosa es pegarle con dragones, bueno, con los, sí, con los dragones, los 5Ds, ahora sí que esos güeyes, y sus variantes, ¿no? Vamos a ver, aquí me equivoqué y no puse el túnel, así que vamos a ver si el otro turno le bajo al Stardust para que vean cómo les hace un chingo de daño. Por ahora, vamos a darle auto nomás para que le pegue. Y pues, ¿qué otra cosa? Recuerden que ahí está todavía la Selection Box. Se va hasta el 15 y las cajas en descuento ahí siguen, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita de lo más buscado es Madolche. De hecho, yo estoy abriendo cajas para la caja Madolche. Precisamente porque como abrí la caja donde vienen los Rocket, pues ahí me vino lo Madolche y no pude obtener no tenía el resto, ¿no? Así que no creo que les pase lo que hago aquí, de que, miren, te las pongo en oferta y luego te los limito. Pero sí tengan en cuenta que muy probablemente las van a ver más en PvP. Aunque ahorita no los he encontrado, ahorita puro puto mago oscuro. Miren, ahí está el Stardust, vamos a ponerle a cambio de vista para que se vea ahí bien padrito. Miren lo que bonito, todo flaco, todo chistoso. Es el arte alternativo porque es el del deck, no tengo el de la caja. Y de sus 7300 pasa a ser 36500. Y ahí vemos que adentro del pinche lata de sardinas está el Yusei viejito. Ese vato no es Yusei, ese vato sí hizo una cirugía plástica para parecerse a Yusei porque era el símbolo de la esperanza, una mamada así en el futuro. Y pues bueno, ya saben que un día la gente jugó de cartas y boom, fin del mundo. Así que pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Nos estaremos viendo pronto, mañana, ya sigo con los videos diarios, no se preocupen. Yo sé que, como los tenía con el pendiente, ¿verdad? Muchas gracias por ver el video, los quiero mucho. Compartan si les gustó y pues también si les gustó denle like, comenten y suscríbanse y ya saben todo eso. Nos vemos.